Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, saludos. Un abrazo enorme poder estar aquí compartiendo con ustedes este bonito momento. Hemos tenido unos problemitas de conectividad, pero bueno, ya lo logramos. Ya estamos por aquí con el antídoto. Palabras que salvan vidas. La humanidad, a lo largo de su historia, ha pasado por tantas cosas: extinciones, cataclismos, guerras, accidentes, injusticias, maldad, odio, violencia. Pasa lo mismo en nuestra vida. ¿Cuántas veces aquel error que cometimos o la herida que no cerramos se convierte en un veneno que circula por todo nuestro cuerpo y nos lleva a un estado delicado de salud física y emocional que, si no lo tratamos a tiempo, puede acabar con nuestra vida? Pero tranquilos, yo tengo la cura, porque en mi poder está el antídoto. Palabras que salvan. Marco Navarro. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ya estamos por aquí, como les comentaba ahora. Muy buenos días. He tenido unos problemitas ahí de conexión importantes, pero bueno, la idea era no dejar de hacer el programa. Así que vamos con el mensaje de hoy, que creo que es muy importante, creo que va a ser enriquecedor para todos. Y ya saben, si nos pueden dejar sus comentarios, vamos a tratar de leerlos al final. Y si nos ayudan, por favor, a compartir esta publicación, porque yo hoy no pude, estoy haciendo el programa desde el celular porque la computadora no me lo permitió. Me imagino que por la conectividad que hay aquí. Entonces, si pueden compartirlo con sus amigos, con sus familiares, se los agradecemos montones. Hoy vamos a hablar de la lectura. ¿Sabías que leer así por sí solo es el gran antídoto ante la infelicidad, ante el fracaso? Es el gran antídoto ante una vida, podríamos decir, una vida corta y sin esperanza de ser plena. Y aquí la pregunta obligatoria para nosotros sería esta: ¿cuántos de nosotros estamos en esa situación? ¿Cuántos de nosotros tenemos una vida tal vez sin sentido, una vida que es y que la percibimos como aburrida, donde nada ocurre, donde nada bonito pasa, donde nada emocionante sucede, y donde la ilusión de vivir simple y sencillamente ha desaparecido, ha dejado de estar ahí? Y es que los beneficios de la lectura son tremendamente positivos, ya que vienen a modificar nuestro cerebro? Recordemos que el cerebro funciona como un músculo, y así como todos los músculos de nuestro cuerpo, se puede entrenar. Y la lectura es una de las herramientas más valiosas que existen para este entrenamiento en específico. El cerebro de una persona que desarrolla durante su vida la práctica de la lectura tiene más probabilidades de mantenerse en mejor estado y durante más tiempo que alguien que simplemente no lee. Así es. ¿Sabías que el cerebro humano no está genéticamente diseñado para leer? Que lo que hoy entendemos como lectura para nosotros, eso surgió hace unos 6.000 años, pero que el cerebro humano actual es el hijo de una evolución de decenas de milenios, durante los cuales está clarísimo que la gente no leía. Como consecuencia, no hay ningún área del cerebro dedicada de manera específica a la lectura. Lo que sí tiene el cerebro, para nuestra fortuna, podríamos decirlo, es algo llamado neuroplasticidad.
que es la capacidad de este músculo de adaptarse mediante cambios en su función y en su estructura al paso de los años, a la enfermedad y a la información que va recibiendo. Y gracias a esa capacidad, las neuronas cuya función original es percibir y descifrar letras y palabras, y con el tiempo van automatizando estas acciones, constituyen la base de la lectura. El mecanismo cerebral se pone en marcha cada vez que alguien lee. Explicando en términos sencillos sería más o menos decir que primero se activa la corteza visual, ¿verdad? Para procesar una información consistente en símbolos, que son reconocidos en ciertas áreas del cerebro como letras. Otras áreas del cerebro juntan esas letras y las reconocen como conjuntos que constituyen palabras y que a su vez conectan con otras áreas que dotan de significado esas palabras o grupos de palabras para activar las áreas del lenguaje y generar un entendimiento. Toda esa secuencia de procesos activa el riego sanguíneo y la creación de neuronas. Bueno, se pueden imaginar todo lo que pasa cuando leemos. Es impresionante, ¿cierto? Es impresionante, pero no solo eso. La lectura también nos ayuda, por ejemplo, a mejorar nuestra empatía, porque un lector habitual se mete rápidamente en la historia del libro y se identifica con los personajes. Esto hace que las personas tengamos mayor empatía en la vida real y tengamos la facilidad de interpretar emociones y sentimientos que por lo general podríamos no estar haciendo. También nos permite desarrollar la imaginación, creer, no sé, por un instante que la fantasía se transforma en realidad y nuestra imaginación, se libera dibujando una y mil imágenes de lo que estamos leyendo, imágenes que se vuelven únicas, que se vuelven nuestras, imágenes que se vuelven irrepetibles. Y de pronto, y como arte de magia, nos podemos encontrar bien, bien en otro mundo, en otro país, en otra cabeza, en la cabeza de alguien, en otra dimensión. ¿Cierto o no que los libros nos hacen reír? ¿Cierto o no que los libros nos hacen emocionarnos? ¿Que los libros nos hacen ilusionarnos? ¿Cierto o no que los libros que leer nos abre la mente, nos sensibiliza, nos permite descubrir culturas que tal vez no tendríamos o no vamos a poder tener acceso de ir físicamente, nos hace enfrentarnos a paradigmas, nos hace vivir mil y una historias? Pero no solo eso, también nos dan mucho vocabulario. Palabras que en la vida habíamos usado, pensábamos que ni siquiera poder usar. Es que el legado que nos deja la lectura es invaluable. También, aparte de todo eso, hace más ágil el pensamiento divergente o lateral, el cual su función es buscar soluciones originales y creativas a los problemas concretos que se nos están presentando en la vida. Quiere decir que este pensamiento es el encargado de superar las limitaciones aparentes. O sea, cuando uno tiene un problema, lo primero que se activa en nuestro cerebro es ese pensamiento lateral, es ese pensamiento divergente, es ese pensamiento que se pone creativo ante la vida, que se pone creativo ante los problemas. Y uno, es cuando uno se da cuenta y uno dice, ¿cómo se me ocurrió eso? Bueno, ahí está ese pensamiento, esa maquinaria moviéndose dentro de nosotros, tratando de encontrar una solución. Y es lamentable que el ritmo acelerado en que se desarrollan nuestras vidas nos impida sacar el tiempo, dedicarlo para la lectura. Cierto, ¿no? Que las prisas, los ajetreos, el corre-corre de nuestra vida cotidiana apenas nos dan un margen ahí pequeño para poder descansar. Mientras que el escaso tiempo del que disponemos lo solemos emplear en actividades que no requieren
para nada que nuestra mente esté activa, que no tenga ningún tipo de esfuerzo intelectual. Y nos pasa, nos desgastamos la vida muchas veces viendo televisión sin nada más estar procesando lo que estamos viendo. Bueno, no importa lo ocupado que penses que estés, debes encontrar tiempo para leer o entregarte una ignorancia autoelegida. Así hablaba Confucio hace unos siglos. Ojo, no importa lo ocupado que penses que estés, debes encontrar tiempo para leer o entregarte a una ignorancia autoelegida. Bueno, lo que pasa es que con el paso del tiempo se ha descubierto que la lectura es mucho más que una simple fuente de conocimientos. Y nos topamos con filósofos, escritores, científicos, psicólogos y muchos otros especialistas que han mencionado que leer es mucho más que acceder a un mundo meramente informativo o entretenido o imaginativo, sino que dicen ellos y coinciden en esto, que es un acto que engrandece el alma. Una buena selección de libros es tan importante como una sabia elección de alimentos, decía Joseph Addison. La lectura es para la mente lo que es el ejercicio para el cuerpo. El acto de la lectura, como ya lo hemos venido viendo en esta información que les estoy compartiendo, ese acto crea, ese acto recrea y es capaz incluso de transformar la realidad. Tanto es así que los griegos y los romanos la consideraban como una actividad que se debía de hacer cada día. Para los que no leen, ¿verdad? Porque los que leen, perfecto. Y si quieren ahí, nos dejan sus comentarios de cuáles son los libros que más les han impactado en la vida. Cuáles son esas lecturas que ustedes tienen como principales en su vida o como que se salen del canasto de todas las lecturas. Vamos, para los que no leen, quiero que puedan experimentar esto conmigo. Les voy a leer un extracto de Principito. Estoy seguro que les va a gustar mucho. Quiero que lo escuchen, quiero que lo que no sé si si pueden sacar un par de minutos y cerrar sus ojos y escuchar lo que les voy a leer. Y si no, nada más escúchelo para que vea que y esté atento a como si lo estuviera leyendo, a imaginarse las cosas que voy diciendo para ir creando ahí más o menos una pequeña experiencia de lo que podría ser la lectura de un libro. Desde el capítulo 7 lo voy a leer del Principito. Al quinto día, y también en relación con el Cordero, me fue revelado este otro secreto de la vida del Principito. Me preguntó bruscamente y sin preámbulo, como resultado de un problema largamente meditado en silencio. Si un cordero se come los arbustos, se comerá también las flores, ¿no? Un cordero se come todo lo que encuentra. Y también las flores que tienen espinas. Sí, también las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué le sirven las espinas? Confieso que no lo sabía. Estaba yo muy ocupado tratando de destornillar un perno demasiado apretado del motor. La avería comenzaba a parecerme cosa grave. Y la circunstancia de que se estuviera agotando mi provisión de agua me hacía temer lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? El Principito no permitía nunca que se dejara sin respuesta una pregunta formulada por él. Irritado por la resistencia que me oponía el perno, le respondí lo primero que se me ocurrió. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. Oh, y después de un silencio, me dejó con una especie de rencor. No te creo. Las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden. Se creen terribles con sus espinas. No le respondí nada. En aquel momento
diciendo a mí mismo, si este perno me resiste un poco más, lo haré saltar de un martillazo. El principito me interrumpió de nuevo mis pensamientos. ¿Tú crees que las flores? No, no creo nada. Te he respondido cualquier cosa para que te calles. Tengo que ocuparme de cosas serias. Me miró estupefacto. ¿De cosas serias? Me miraba con mi martillo en la mano, los dedos llenos de grasa e inclinado sobre algo que parecía muy feo. Hablas como las personas mayores. Me avergonzó un poco, pero él implacable añadió. Lo confundes todo, todo lo mezclas. Estaba verdaderamente irritado, sacudía la cabeza, agitando al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado, que nunca ha olido una flor, ni ha mirado una estrella, y que jamás ha querido a nadie. En toda su vida no ha hecho más que sumas, y todo el día se lo pasa repitiendo como tú. Yo soy un hombre serio, soy un hombre serio. Al parecer esto le llena de orgullo, pero eso no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. El principito estaba pálido de cólera. Hace millones de años que las flores tienen espinas y también hace millones de años que los corderos, a pesar de las espinas, se comen las flores. Es que no es cosa seria averiguar por qué las flores pierden el tiempo fabricando unas espinas que no les sirven para nada. Es que no es importante la guerra de los corderos y las flores. ¿No es esto más serio e importante que la suma de un señor gordo y colorado? Y si yo sé de que existe una flor en el mundo y que no existe en ninguna otra parte más que en mi planeta, y si yo sé que un buen día un corderillo podría aniquilarla sin darse cuenta de ello, ¿qué es esto? ¿No es importante? El principito enrojeció y después continuó. Si alguien ama una flor de la que solo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, basta que la admire para ser dichoso. Puede decir satisfecho, mi flor está ahí en alguna parte, pero si el cordero se la come, para él es como si de pronto todas las estrellas se apagaran. Y eso no es importante. No puedo decir más. Y estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. No había soltado las herramientas. Yo había soltado las herramientas y ya no importaba nada. Ni el martillo, el perno, la sed y la muerte. Había una estrella. Había un planeta, el mío, la Tierra, un principito a quien consolar. Lo tomé en mis brazos y lo mecí diciéndole, la flor que tú quieres no corre peligro. Te dibujaré un bozal para tu cordero y una armadura para tu flor. No sabía qué decirle, cómo consolarle y hacer que tuviera nuevamente confianza en mí. Me sentía torpe. Es tan miserable el país de las lágrimas. Bueno, ese era un extracto de principito porque me gusta mucho esa lectura y creo que ese es el fin de la lectura, activar nuestro cerebro para poder viajar, para poder ilusionarnos, para poder aprender, para poder estar más saludables a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de nuestra mente. Quería leer unos comentarios que están aquí. Bueno, Rubén nos hace su reporte. Cinia Guzmán también está por ahí, mami. Fernanda Coto también. María Sofeifa y Ronald Murillo están por ahí. Gracias, Dios me los bendiga. Ve, dice Ronald que de mis libros preferidos, El Principito. Bueno, desearles un bonito día, una bonita semana. Hoy no pude mandar la invitación que siempre mando a la lista de difusión porque estoy haciendo el programa desde el teléfono y no tenía cómo mandar el mensaje. Entonces, por ahí se darán cuenta que el mensaje está colgado. Agradecerles la visita y si nos pueden, por favor, ayudar a compartir la publicación, se los agradecemos. Nos vemos el jueves a las 8:30 a.m, si Dios lo permite. Que la pasen muy bien. Que disfruten este día y porfa, si pueden empezar a leer algo, genial, genial. Yo voy a empezar a leerme un libro de Walter Rizzo. Hoy empiezo con ese libro, a ver si me lo acabo
en 3 días. Y ojo, no es importante la velocidad con la que uno acabe un libro, es el poder disfrutarlo. No sé si vos, yo no sé si vos tenés tiempo para sacar una hora para leer tu libro, pero tal vez tengas 5 minutos y puedas en esos 5 minutos leer dos hojas. Y si lo puedes hacer así todos los días, a que se te haga un hábito, vas a ver que las cosas empiezan a cambiar, empieza uno a ver las cosas diferentes. Así que muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Esto fue El Antídoto. Palabras que salvan vidas. La humanidad a lo largo de su historia ha pasado por tantas cosas. Extinciones, cataclismos, guerras, accidentes, injusticias, maldad, odio, violencia. Pasa lo mismo en nuestra vida. ¿Cuántas veces aquel error que cometimos o la herida que no cerramos se convierte en un veneno que circula por todo nuestro cuerpo y nos lleva a un estado delicado de salud física y emocional que, si no lo tratamos a tiempo, puede acabar con nuestra vida? Pero tranquilos, yo tengo la cura, porque en mi poder está el antídoto.